calle Matorras, se confirmó entonces la muerte de una segunda persona, un segundo hombre. Mientras en calle Matorras, casi General Paz de Cutralcó, continúa el trabajo policial. Estuvieron hasta hace unos momentos, hubo peritos de policía, ahora se retiraron. No está claro todavía cómo ni dónde ocurrieron los hechos. Por todo el sector hay peritos policiales, también vecinos que intentan saber qué ocurrió. En principio, una persona habría sido asesinada o habría muerto. Otra fue trasladada al hospital, donde también habría perdido la vida. Estos son los primeros datos surgidos del suceso ocurrido en Matorras, casi General Paz de Cutralcó.